Bueno, este es un libro que habla de la belleza insumisa, de la belleza conquistadora, de una tradición que alegra, que desafía, pero que también al mismo tiempo es exclusiva y puede ser hasta peligrosa cuando se acerca a los narcotraficantes. Es un sesgo importante del libro, de cómo ver esta... este culto a la belleza en Sinaloa, esta práctica cultural, esta producción simbólica tan importante en Sinaloa, se la han ido apropiando cada vez más los señores del narco.